Bueno, durante este fin de semana largo, de Semana Santa, tuvimos como carabineros la participación en distintos tipos de procedimientos que se realizaron. Y a lo largo de este, partiendo con el encuentro deportivo del día viernes entre Deportes Bories y Club de Deportes Puerto Montt, donde bueno, se realizó un servicio estadio con participación de personal tanto de la segunda comisaría, sus destacamentos, personal de fuerza de COP, de Punta Arenas, equipo dron que vino de Punta Arenas también, OS-10, equipo jurídico que estuvo aquí participando en este servicio que es de magnitud, considerando las características de la zona y también de su estadio, lo que demandó la presencia de personal policial a efecto de poder prevenir la comisión de cualquier situación al interior del mismo mientras se ejecutaba el partido de fútbol. Ya a raíz de lo anterior hubieron dos detenidos por infracción a la ley de drogas por parte de personal de OS-7 de Punta Arenas, en este caso a través del uso de un CAN detector de este tipo de sustancias, siendo notificado, ¿no es cierto?, conforme a la infracción que ellos mantuvieron, siendo apercibido en el lugar en espera de citación. ¿Ya? De igual forma, durante lo que resta de fin de semana, se procedió a la implementación del plan Ruta Segura, ya que es un plan de control y fiscalización vehicular de personas, a efectos de poder mitigar cualquier tipo de acción durante este fin de semana que vaya en contra de la ley, principalmente del tránsito, ya sea conducción en estado de ebriedad u otros, logrando efectuar más de casi 400 controles vehiculares a raíz de este plan en lo que es la Ruta 9 Norte. Se logró el día sábado en la mañana la detención de una persona por conducir bajo los efectos del alcohol a raíz de este tipo de controles en el sector de Casas Viejas. También se utilizaron alcotest para verificar lo anterior, equipos radares de velocidad en ruta, todo con el fin de que las personas, ¿no es cierto?, tomen conciencia y ante la presencia policial eviten actitudes temerarias, conducción a altas velocidades o conducción bajo los efectos del alcohol. De igual forma, se cursaron cerca de 25 infracciones al tránsito a raíz de este control, de este servicio de control en ruta, principalmente por exceso de velocidad, conducir sin licencia de conducir, que es un tema que ya hemos tratado abiertamente y que sigue ocurriendo. Y finalmente, ¿no es cierto?, el objeto de este servicio se cumplió, toda vez que no tuvimos que lamentar situaciones asociadas al tránsito de gravedad que nos pudieran implicar la pérdida de alguna vida humana, por ejemplo. Al contrario, fue un fin de semana en ese sentido tranquilo. Obviamente hubieron procedimientos policiales rutinarios que ocurren normalmente atribuibles a delitos de lesiones, delitos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, se agradece el comportamiento de la ciudadanía toda vez que no fue el tópico de este fin de semana hablar de eventos policiales, sino que más bien fue un comportamiento adecuado y se pudo disfrutar, como nosotros también dentro de nuestros patrullajes pudimos ver cómo las familias pudieron disfrutar de un fin de semana largo relativamente tranquilo en cuanto a aspectos de seguridad. Como cada semana, el llamado a la comunidad para esta semana. Bueno, el llamado para la comunidad es a seguir trabajando en conjunto. Lo importante siempre, como hemos mencionado, es la denuncia ante cualquier tipo de situación, delito que de repente afecten a la ciudadanía, a los locatarios, a la gente que trabaja acá en la zona, tienen que denunciarlo, ¿ya? A efectos de que Carabineros pueda tener y contar con este material, con esta información, para poder planificar servicios policiales orientados obviamente a satisfacer las necesidades de seguridad que las personas tienen acá y brindar un servicio en ese sentido más prioritario y más focalizado. Así que el llamado es a denunciar. También el llamado es a ser prudente, principalmente en la conducción, el consumo de alcohol, para evitar muchos delitos que están asociados a ellos, como son la violencia intrafamiliar, muchas veces las lesiones, las agresiones, las riñas. ¿Ya? Así que el llamado principalmente es ese, a cuidarse. Las temperaturas están bajando, el clima está cambiando, la escarcha en la mañana, así que hay que tener ojo en todas esas circunstancias y también considerar los desplazamientos en las mañanas. Otro punto importante es el tema de los colegios. Nosotros tenemos varios colegios, liceos acá, durante las mañanas se efectúa tránsito vehicular por parte de Carabineros, pero aún así hay atochamientos o hay situaciones que de pronto pudiesen ocasionar un accidente, así que llamar también a la precaución. Si está manejando cerca de una zona de colegio, reducir la velocidad y estar muy atento porque los niños pueden cruzar de pronto en algún lugar no habilitado y así puede ocurrir un accidente. Así que el llamado siempre es a la prudencia.